Buenas noches, bienvenidos a que comienza Punto de Giro, el programa de opinión de Tele Medellín, un programa para hablar de temas de ciudad de temas que nos interesan a todos y hoy elegimos las implicaciones del pagadiario en nuestra ciudad de Medellín. ¿Qué es el pagadiario? ¿Qué es el gota-gota? Es ese préstamo que hacen algunas personas, los prestamistas, a las personas más necesitadas con unos intereses absolutamente altos que oscilan entre el 10, el 20%, cosa que hace imposible pagar cualquier deuda. Para analizar este tema están conmigo esta noche el concejal Ricardo Yepes, el ex administrador de empresas, concejal, especialista en economía en el sector público. Y también está conmigo, buenas noches, él es Alejandro Devedud, él es el director del Banco de las Oportunidades. Con ustedes dos vamos a ampliar un poco este panorama del, pago, del pagadiario, del gota a gota, explicar en qué consiste, quiénes son, por qué es importante este tema de ciudad que es sensible, que cada vez va creciendo, que no hemos podido erradicar y que cada día es más silencioso. Recuerden que ustedes pueden interactuar con nosotros, arroba telemedellín, nos pueden ver en nuestra señal de streaming, nuestra señal en vivo y por supuesto pueden interactuar a través del Twitter con el numeral punto de giro. Sí. Eh, gracias por estar con nosotros esta noche y vamos a comenzar entonces eh, este tema. Gracias señores. Empecemos por contarle a los televidentes quiénes son las personas que acuden a estos préstamos y quiénes son en la actualidad nuestra ciudad los que están prestando y cometiendo este delito. Adelante, concejal. Mm en primer lugar un cordial saludo para tiana para eh, Alejandro, eh, como director del banco y en especial para todos los amables televidentes mm, y decir que, que bien en buena hora este programa este tema hay que trabajarle mucho esto es un flagelo que no está se está extendiendo como una red en, eh, por toda la ciudad es el paga diario es un, es un tema bien complejo donde se cumplen básicamente tres características: la primera es la necesidad, la segunda es la facilidad y la tercera es eh, esa, esos recursos delictivos que existe en, en, en la ciudadanía. Es un flagelo que se está extendiendo y hay que trabajarle mucho, hay que buscar cómo. Se le da solución a todos estos temas. Estamos hablando de que estas personas que solicitan este tipo de préstamos son las personas que están en la calle, los que tienen sus puntos de venta, los que venden flores, las personas menos favorecidas, los que más necesidad tienen. Pues, en términos generales, donde más aplica el tema del pagadiario es en las comunas, en, en los estratos 1, 2 y 3. Pero esto no se puede, no se puede tampoco eh, tapar. Esto está a todo nivel. En, las, en, en los estratos 4 también se ven, en los 5 y en los 6. En los 6 se ven, se ven a grandes volúmenes, eh, en los estratos más bajos se ven a menor escala, pero esto está a todo nivel. Pero donde más aplica, sí si es en los estratos del 1, el 2 y el 3, es donde básicamente eh, actúa fuertemente este sistema delicuencial. Director, ¿quiénes son los que en la actualidad están prestando este servicio o están cometiendo este delito en nuestra ciudad? ¿Quién se le puede atribuir? Bueno, Diana, feliz noche para ti, para el concejal Ricardo también y para todos los televidentes. La verdad es que cuando llegamos en el mes de enero a dirigir el Banco de las Oportunidades, nos encontramos con una problemática que es el pagadiario y que ha venido pasando desapercibido en las últimas administraciones y que día a día es un flagelo como lo dice el concejal y es un delito que va en ascenso. Entonces nosotros tenemos que partir de como administración municipal, tenemos que partir en reconocer la problemática, es una problemática que existe en la ciudad de Medellín y que tenemos que unir fuerzas, no solo el sector público, sino el sector privado, el sector privado tiene una tiene una gran incidencia en recuperar los territorios financieramente. ¿Quiénes están accediendo, o quiénes están detrás de todo esto? Las bandas criminales están detrás de los préstamos ilegales, porque los ilegales en los territorios son los que están aprovechándose de esa brecha o de ese espacio que ha, que ha dejado el Estado en tanto tiempo y están prestando unas sumas de dinero a estas personas que, basadas en una necesidad, como lo dijo el concejal, basado en, en, en coyunturas personales y familiares que tiene el ciudadano de a pie, pues no tienen otra salida que acudir al pagadiario y pagar unas tasas de interés demasiado altas, en donde hemos llegado a una conclusión que la persona que acude a un pagadiario cada vez es más pobre y cada vez tiene menos oportunidades de salir adelante, porque cada vez está trabajando es para otro, es decir, está trabajando o está aportando a la banda criminal de su barrio. Algunas cifras y algunos datos que hemos sacado en estos seis meses que hemos logrado identificar, 126 millones de dólares se están quedando año a año en las bandas criminales, es decir, la persona que acude a un pagadiario en el barrio para pagar la cuenta de servicios, para que no le corten, está a su vez no solo pagando un interés, sino que está aportando a la misma banda que controla el territorio. Pero esto está siendo culturalmente bien visto y culturalmente aceptado en los barrios, porque no hay, más, no hay, no hay otra salida, no hay otra alternativa. Entonces, por eso es que nosotros más adelante pues, lo vamos a hablar, cuál es la estrategia que, que vamos a, a implementar y que ya estamos empezando a, a tener unos prototipos en los territorios. Eh, para tener unos créditos fáciles, rápidos, casi que una plataforma paralela, para que el ciudadano ya tenga la oportunidad de escoger si se va por la ilegalidad o si se va por una plataforma que nosotros estamos construyendo en donde va a tener una serie de beneficios, no solo para él, sino para su barrio. Bueno, más adelante hablamos de ese tema, director, porque yo quería preguntarle al concejal, ¿cuántas de estas personas realmente pueden terminar su deuda? Es decir, ¿son los intereses tan impagables que terminan entregando sus casas, sus motos, su carro, o se quedan toda la vida pagando esta deuda? Este es un tema muy complejo, definitivamente. Eh, por lo regular, el que entra un pagadiario, el pagadiario produce desplazamiento intraurbano. El pagadiario eh, ha, ha, ha producido suicidios. El pagadiario eh, ha llegado a un punto que cuando estas personas entran a ese desespero se vuelve un círculo vicioso y en ese mismo sentido la delincuencia crece más y se fortalece más con estos recursos. Se ha llegado a un punto además que el, que el pagadiario, hay quienes pagan, me da esta verga decirlo, hay quienes pagan además. Con sus hijas, o sea, en especie. Es un tema muy delicado. Esto es un tema que hay que tratarlo, es un tema de generar eh, mucha confianza entre la institucionalidad, es de empezar a dar educación, a decir que esto no es bueno, que hay que empezar a, a acabar con, con este tema. Eh, cuando las personas caen en el pagadiario por una necesidad, pero hay un, otro problema, no nos quedamos solamente en el tema de la necesidad. Hay personas que lo están haciendo hasta por suntuosidad. Me explico, suntuosidades pequeñas. Conocen estudiantes que les llega el puente, que me lo han contado, amigos además. Llega un puente y les sale un programa y se quieren ir a pasear y van y prestan 200 mil pesos. Entonces, oh, sí. este es un tema muy complejo. El diario está tan complejo y por su facilidad que se está volviendo hasta competencia de las mismas, de las mismas prenderías. Entonces. Eh, pocas personas se, se han logrado que uno conozca han logrado terminar bien de un pagadiario. Esto se les va volviendo una, un, un, casi que, que se va volviendo un estilo de vida. La mayoría lo hace por necesidad y por eso es donde ahí viene el tema bien importante de la educación financiera en, la, en, lo, en las viviendas y el tema de la institucionalidad que la institucionalidad llegue con ofertas con propuestas fuertes para lograr que estas personas salgan de eso. A mí me contó una señora, me ha pedido siempre que, que, que por favor no, no mencione su nombre ni dónde es, pero que llegó, tiene un negocio y llegó a sumar hasta 28 pagadiarios. Una cliente, un restaurante, una cliente estuvo ahí, tocaron la conversación y le dijo, venga, revisemos, yo invito a que Alejandro, que está manejando este tema y le está metiendo el diente, y además el alcalde lo está respaldando en estos temas financieros para atacar el pagadiario, que, eh, que acompañen en, en el tema financiero. Ojalá buscaran eh, negocios donde esté el pagadero y le digan cuántos son sus deudas. Venga, miremos cómo las recogemos. Qué hace el ejemplo de la señora. Le hicieron, le, le dijeron que recogieran las deudas, hicieron la cuenta, fueron a dos bancos y en uno de ellos lograron recoger toda la plata. Le hicieron la proyección a esta señora que es contadora y le ayudó además y le dio unas asesorías administrativas. Esta señora logró salir del diario. No debe ni un diario pero sigue pagando su cuotica a un interés normal. El diario sí, sí. está, acabando, está acabando con la sociedad. Este, están, por estándares, se está manejando un tema del 20% mensual. Si uno lo mira con, con, con la banca, Alejandro me corregirá, eh, eh, el tema de usura está permitido hasta un 2,6% máximo en tema de usura, muerto mensual. Entonces, mira, que esto es un tema muy complejo. Entonces, desde ahí, ¿dónde viene? hoy con la institucionalidad del Banco de las Oportunidades que entran a fortalecer estos temas. Sí, tenemos unas cifras recientes de la Secretaría de Desarrollo. Eh, dice que en promedio un ciudadano está prestando entre 150 mil pesos y 300 mil pesos. También explican las causas de por qué lo está haciendo, o qué los está llevando, eh, digamos, a acudir a estos es pagadiarios. En primer lugar, en un 57% eh, decían que es para surtir su negocio, o sea, que está en el banco de las oportunidades. Estas personas no tienen cómo surgir, cómo poner sus productos, sus frutas, no sé, su ropa, entonces se ven en la necesidad de acudir para poder vender. Sí, Diana, eh 680 mil personas en la ciudad de Medellín están en trabajo informal o tienen un trabajo informal, son los venteros ambulantes, hay unos regulados y hay otros que no están regulados por espacio público, Ahí hay un nicho de mercado muy grande para estas estructuras criminales que les toca llegar a prestarles a ellos para que puedan surtir el negocio y puedan salir a conseguir el día a día. Pero una persona de estas se hace 20 o 25 mil pesos en el día y de entrada tiene que separar 6 mil, 7 mil pesos para pagar la cuota del paga diario esa persona nunca va a dejar de ser pobre, nunca va a poder trascender, porque la utilidad que le queda es vender sus chicles o sus aguacates, se la está dando a quién, al pagadiario, que fue el que le dio lo que llaman el plante, que es esa caja de chicles con la que yo puedo salir a, a conseguirme el día a día. Entonces, si nos hemos dado cuenta en los estudios, y es que esa población más vulnerable, esos venteros informales, son los que acuden más al pagadiario pues, para poder comprar lo que van a vender en el día. Bueno, también habla de un 19% de compras especiales. No sé si ahí cabe de pronto el ejemplo que usted nos acaba de dar de la suntuosidad. ¿Qué pueden ser esas compras especiales? Por ejemplo, no sé, una matrícula escolar, un cumpleaños, un aniversario, no sé, ustedes me dirán. Sí, una, unas compras es especiales, eh, digamos, un, son las ocasionales. Eh, como los fines de año, los fines de año que la gente sale a, a buscar su, los regalos para los familiares, los regalos para los hijos, el tema en enero o febrero, el tema de las matrículas, todo este tema, y ahí se presenta mucho, pero ahí es donde no podemos caer. Pero mire, yo quiero, eh, hablando Alejandro, recuerdo una, una, una cosita. No lo Me lo contaron después de que vieron que hicimos el debate eh, en, el en el Consejo de Medellín. Me, me quedé asombrado, porque es que en esto no cae además es solamente el negociante, no. Eso es una partecita nomás, son los más constantes, pero mire, esto va a sonar muy raro, pero a mí me gusta hablar con verdades. Eh, que en la Alcaldía de Medellín había una funcionaria que le entregaron unos recursos para que manejara paga diario y los estuvo manejando y creció tanto el negocio que prefirió renunciar para seguirlos trabajando. Me, digo, cuentan que mejor me cuentan que todavía pasa por los pasillos. El negocio le funciona. Entonces, mire, ¿y con quién lo hace? Con personas empleadas, personas que están trabajando en la alcaldía, que tienen su salario, que tienen su sueldo. Lo que pasa es que no tenemos también educación financiera. Uh -huh. Si queremos a veces gastar más de lo que ganamos, gastar más de lo que ganamos. Y cuando pasa eso. Tenemos que acudir a un pagadiario. ¿Por qué? Por lo regular, una persona cuando acude a un pagadiario ya ha pasado dos cosas. Pasan varias cosas. La una es que a veces no tienen capacidad ni, ni un estatus financiero para que le presten. Esa es una. Y la otra es que tienen copado sus créditos en la parte legal, en la parte financiera. Entonces acuden al pagadiario. Este es un tema también cultural. Esto no es un tema que la culpa la tiene el Estado. No es un tema que solamente el delincuente. El delincuente ese es su negocio y él aprovecha la necesidad de los demás. Y somos nosotros los ciudadanos donde tenemos que tener la capacidad de responder y salir a ver si vamos a, a trabajar el diario. Yo aprovecho porque también bueno es que los televidentes eh, conozcan un poquito y pongámoslo a modo de ejemplo. Sí, claro. Pongámoslo a modo de ejemplo. Hay, digamos que lo normal es un 20%, digamos que se, se, se trabaja bajo, a veces con dos, dos, dos pequeñas formulitas. El que presta por decir algo, 100 mil pesos, le dice, ¿me va a pagar en 40 días o en 30 días? ¿Sí o no? Entonces, si paga en 30 días, es el 20%, si paga en 40 también. Solamente que una cuota es de, de, de 3 mil o la otra es de 4 mil, más o menos lo que Alejandro decía. Él habla de un porcentaje de 70 mil de pesos, de, de, de 150 mil pesos, pero más o menos ahí se sube. Si se atrasan un día en la cuota, entonces no eran 30 cuotas. O 40 cuotas, sino que ya es 41 cuotas. O sea, va todavía más, 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 más volteado, va peor. ¿Y cuál es la facilidad de esto? Eso no se firma un papel, no tiene que pedir referencias de nadie. No, aquí está la platica, mija, usted sabe cómo, cómo se cobra esto. Ya esa es la condición, la facilidad. Entonces, es un tema bien complejo. Hay ahorita una modalidad que conocí en días recientes y es que el pagadiario se apropia de la tarjeta débito de la persona, si es un empleado, está en una empresa, ellos entregan su tarjeta a esa persona y quincenalmente o semanal, como sea el pago del empleado, retiran lo que les corresponde y devuelven el resto a, pues a la persona a la que hizo el préstamo. Bueno, esa modalidad si no la conocía, esa es... Sí, esa es una modalidad que también, porque es el servicio a domicilio, llamémoslo uh -huh. así, van hasta el lugar de trabajo, hasta la casa... No tengo el efectivo, antes pásenme la tarjeta, yo voy hasta el banco, la retiro y aquí le, le traigo el recibo. O sea, ellos, ellos, han, ellos han ocupado todos los pasos del mercado para que no se entre nadie más a controlarlo. Entonces, en este momento tenemos un reto muy grande como alcaldía y con el acompañamiento del consejo, y es poder lograr penetrar las comunidades con una oferta que realmente sí beneficie al ciudadano y que el ciudadano se dé cuenta que puede ir abandonando estas prácticas y que pueda. También recibir una educación financiera para que pueda ir saneando sus finanzas, porque es que esto es un círculo vicioso y es como una droga. Es más, te obligan a acudir al pagadiario. Por ejemplo, yo pagué mis cuotas súper bien, pero llega al pagadiario al otro día y dice: No, no, es que usted me tiene que seguir prestando plata. Tiene. Pero si ya culminó la deuda, la cerró. Tiene. ¿Por qué? Porque cuando uno ya pica o, o pica el anzuelo por primera vez, ya es muy difícil salirse. Entonces, por eso hay que llegar con una oferta muy fuerte en toda la ciudad para que esto no, no siga sucediendo. Y yo creo que eso es lo que es el gran reto que tenemos en estos, en estos cuatro años. El reto es gigante y el suyo más. Eh, hay un punto importante y es ese 13% de personas que están prestando para pagar sus servicios. ¿Cuántas campañas se han hecho de financiación? Pues las escuchamos todo el tiempo en los medios de comunicación, la misma EPM lo anuncia. ¿Por qué no nos acogemos a este sistema y por qué entonces no funciona? Un tema cultural. Es un tema cultural y ese es el de mal manejo de las finanzas. Es bien complejo. Eso yo, yo, yo utilizo en este tema esa palabra que es bien complejo, se me sale mucho porque es que definitivamente, lamentablemente, yo no le veo fin a esto porque es que esto nace de la necesidad de las personas. Es decir, si uno entra a buscar de dónde nace esta problemática, eh, tiene que ver con toda la cultura ciudadana, con nuestra falta de una mejor educación en todo aspecto porque además dicen, es que acuden porque no hay oportunidades, porque no hay empleo, pero tenemos que mirar más atrás. Hay familias que tienen seis, ocho hijos, y si uno entra a mirar esas familias de seis, ocho hijos, son familias que viven los estratos unidos, a es muy complejo. Entonces, no tienen, por lo regular son personas que, que, que su forma de trabajar es con mano de obra no calificada. Entonces, con un mínimo no tienen capacidad de llevar ingresos a esas familias. Por eso en este proyecto eh, en el que lidero yo apuntamos mucho al tema de cómo buscamos, cómo luchamos que las familias tengan ingresos. Pero es un, tema, es un tema, insisto, muy cultural. Ojalá que con esa dimensión primera, aprovechando y retomando el plan de desarrollo, se haga mucho énfasis en esto. Es, las familias ya no están para tener más de dos o tres hijos. Entonces, desde ahí desde nace ahí. todo este problema. Claro. Y después se dice: es la, la administración pública no tiene empleos que no ayudan. Es muy complejo, es muy difícil. Bueno, director, el 11% de las personas eh, acuden al pagadiario o al gota a gota para pagar deudas. Entonces, se deuda para pagar otra deuda. Sí, Entonces, eso, eso lo hemos llamado nosotros sí. eh, tapar un hueco, pero se abre uno más grande. Entonces, por eso es un círculo vicioso, por eso la idea es que va muy encaminado a lo que decía el concejal, es tratar de coger caso a caso, ¿para qué? Para que estas personas abandonen el paga diario y solo tengan una deuda con una entidad seria o con, la, o con el Banco de Oportunidades uh -huh. y, que, y que no tengan esas finanzas regadas por todo lado, porque la gente no tiene educación financiera, es muy difícil encontrar una persona en los estratos 1, 2 y 3 con educación financiera. Entonces, se basan en es en el día a día, en la necesidad, en cómo salir y subsistir día a día. Pero ahí es donde tiene que entrar el Estado y tiene que recoger a esas personas y lograr de llevarlos y por qué no dejarlos en una etapa donde se puedan bancarizar y que sean atractivos para la banca privada. Pero es un proceso largo en donde hay varios factores. Como lo decía el, el concejal, está el tema de cultura, el tema de cultura ciudadana, está todo el tema eh, de educación financiera, que la gente entienda cómo, cómo puede administrar bien sus recursos. Muchas veces el ciudadano eh, o el ventero ambulante no sabe si está vendiendo a pérdidas, no sabe levantar un, un, un balance sencillo de cuánto, cuánto me vale el producto y cuánto lo vendo y cuánto me queda cosas básicas, o sea, no estamos hablando de, de, de grandes educaciones financieras, sino una educación financiera básica. Pero, pero el ciudadano hoy en día ve la necesidad de acudir a este paga diario pues para suplir las necesidades que tienen día a día o las coyunturas y hasta el ocio o placer que le genera la vida en, en el día a día. Bueno, señores, pues vamos a una primera pausa para unos mensajes. Recuerden que ustedes pueden interactuar con nosotros en arroba telemedellín y numeral punto de giro TM, contarnos qué les parece el programa, hacer sus comentarios, hacernos sugerencias o acompañarnos simplemente en esta transmisión especial de telemedellín. Ya volvemos. Regresamos a punto de giro con el tema de hoy, implicaciones del pagadiario en nuestra ciudad, aquí en Medellín. Continúo con el concejal Ricardo. Estábamos hablando de este tema del pagadiario y decíamos que es algo que va en aumento, que va definitivamente creciendo, pero que es algo muy secreto y que no se denuncia. ¿Por qué esta persona, digamos, llega al punto en que ya se convierte en extorsión, su vida está en peligro, la de sus familiares, eh, las deudas son tan altas, no hay cómo pagarla? ¿Por qué no acude a denunciar? lo que sucede. La denuncia es muy difícil que se dé, porque primero eh, se vuelven, estos delincuentes se vuelven en un momento sus salvadores, se vuelven esas personas que realmente le están poniendo un presupuesto fácil de acceder a ellos con las condiciones que sea, porque es que el que, el que inicia en el, en el vicio del paga diario por lo regular está convencido que tiene con qué pagar, está convencido que tiene que pagar, con qué pagar, eh, está convencido que le van a pagar una platica que le den, está convencido que va a conseguir empleo entre poquito, entonces ellos van y, y, y van y antes, por el contrario, antes le dicen gracias, se vuelven como en ese momento sus su, su salvadores. Sí. Pero cuando se van dando cuenta que, 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 que sus proyecciones de, de ingreso de, de recursos para poder entrar a pagar el pagadiario y no tener que pagar, no se les está dando ese flujo. Entonces, tienen que acudir a veces a otro pagadiario para poderle pagar a este. Entonces, cuando yo hablo ahorita de los 28 pagadiarios... Esos 28 pagadiarios por lo regular son con 28 delincuentes diferentes. Yo aprovecho para otra cosita. La víctima es quien, pre, que, quien recibe el recurso, el victimario es quien lo presta, pero este negocio es tan difícil y que está manejado ya por bandas criminales que a veces este el victimario también es víctima. ¿Víctima? ¿De quién? De otro jefe más arriba, que se dio cuenta que esta, que esta persona está pagando, que está cobrando y que ya tiene su negocio montado, pero está en su territorio. Ah, qué problema. Entonces, cuando pasa eso, hay, se vuelven dos víctimas y un victimario, y dos victimarios y una víctima. Es un tema muy difícil. ¿Por qué no denuncian? Mire, eh, eh, y vuelvo al tema cultural, y uno de esos es... Cochise decía que, que, que el peor cáncer de esta sociedad era la envidia. Y yo tengo otro cáncer que de la sociedad que es la indiferencia. Y entre la indiferencia es el no denunciar. Pero vuelvo a lo mismo, es un tema cultural. ¿Por qué no denuncian? No denuncian por dos cosas. En un principio porque no son salvadores. Y segundo porque les da miedo. Porque si saben que denuncian, saben qué es lo que tienen que hacer, qué es lo que tienen que pagar. Entonces, aquí la denuncia no se va a ver. La denuncia no se va a ver. A mí me han contado infinidades de estos casos. Pues lo primero que me dicen es no me dicen quién, quién es la persona que está haciendo los préstamos claro. y que no los delate. Entonces mire, yo yo esto conozco bastante, pero es muy difícil. Esto este este tema ya uno los invita a la ciudadanía que denuncien, pero es un tema no no es fácil. Lo mejor es eh, que la institucionalidad apoye y que se muestre fuerte y que, y que trabajemos duro estos temas. El tema de anuncios es bien complejo. Bien complejo, pero ¿existe un castigo penal para este tipo de personas, para los delincuentes, los prestamistas en ese, la actualidad? Ese es otro tema que también es complejo y es que no hay una regulación clara frente a este tema. Se pueden mirar eh, la tasa de usura que hablábamos ahora, la usura es un delito penal, eh, pero que es muy difícil de probar, es muy difícil pues, porque la transacción se da en la calle. No hay un documento que respalde esto. Yo cómo voy a aprobar que el de la esquina le acaba de prestar 100 mil pesos al 20% sobrepasando la tasa de usura. Es muy difícil para las autoridades lograr demostrar esto. A su vez no hay un testimonio porque la denuncia cada vez es menor. No hay denuncia, es muy poca. Entonces yo comparto lo que dice el concejal y es cuando llegue una buena oferta de la alcaldía a estos territorios, la denuncia se va a aumentar, porque ya el ciudadano sabe para dónde se va a poder ir. Mientras que en este momento, si yo lo denuncio, ¿quién me va a seguir ayudando y quién me va a prestar? Sí. Los bancos no me prestan. Estoy reportado en todas las centrales de riesgo. No tengo codeudor, no tengo historial crediticio. Entonces, ¿qué me toca hacer? Seguir con el paga diario. Volarse. Uh -huh. Entonces, ahí es donde está la problemática grande. Esta es una situación que, que se ha presentado desde hace muchos años, pues digamos que... Pensaba que más o menos 10, una década, 20, pero ustedes me dicen, no, lo hemos escuchado de toda la vida. Lo que pasa es que antes permeaba más o menos un 10% de la población. En la actualidad estamos hablando de cuánto, directora. Estamos hablando, lo que pasa es que los clientes potenciales que tienen ellos en la ciudad de Medellín, estamos hablando de 900.000 habitantes, que son los estratos 1, 2 y 3, estas personas que están desempleadas o estas personas que trabajan en la informalidad, eso suma alrededor de mil habitantes, que podrían ser clientes potenciales que en cualquier momento. Si lo comparamos pues, con los 2 millones y medio de habitantes, estamos hablando de cerca del 40% de la población que hoy en día puede estar utilizando el pagadiario. Bueno, también se ha dicho que este fenómeno del pagadiario o el gota-gota se ha replicado en otros países y que incluso pues, eh, lo han importado de Colombia, ¿cierto? Pues somos como abanderados en este tema. La verdad es que sí, Diana. La verdad es que sí. Eh, yo le dije al alcalde una vez lo siguiente, le dije, esa problemática nació en Medellín nosotros tenemos que encontrar el antídoto o la solución, para, no solo para Medellín, sino para el mundo también, porque si aquí exportamos lo malo, también hay que exportar lo bueno y hay que hacer algo que sea replicable en otros países y en otras ciudades. Aquí tenemos el caso de Barranquilla que está desbordado, Cúcuta en la frontera con Venezuela está supremamente desbordado, en el Quindío, en el, ahorita estuve reunido y me dijeron que eso está desbordado el tema del paga diario. Y en, y en los otros países, lastimosamente... Estas bandas criminales ya han montado sucursales en otros países con recursos que se llevan de acá y allá los prestan a las mismas tasas, lo cual también ha sido un modelo de exportación. De hecho, en otros países los llaman préstamos a la colombiana. A la colombiana. Le parece? Ay, eh, bueno, ¿por qué no hablamos entonces de esas oportunidades que nos puede brindar el Estado, la Administración, de esas... Puertas que se pueden abrir para que no acudamos a estos fenómenos de paga diario, de gota a gota, para que realmente veamos una oportunidad eh, en lo que nos ofrece el Estado en la actualidad, no sé por dónde empezamos. No es fácil pedir un préstamo, no es fácil acceder a un crédito, la papelería es muchísima, el tiempo que se demoran en el estudio de papeleo es, o sea, es mucho. Aunque existe el Banco de las Oportunidades, hay estrategias que ha creado la alcaldía, está incluso de recuperación del centro, Credit Centro, eh, Bancuadra. Vamos explicando una a una qué les parece y a ver si animamos a nuestros televidentes, a los que nos están viendo, pues a que se acojan a estas alternativas. ¿Por dónde empezamos? Pues acá tenemos al director que maneja todas esas líneas y que le están trabajando a, a todo ese tema. Yo sí pienso inicialmente que, que este tema hay que trabajarle de forma cultural, de forma cultural que hay que buscar cómo generamos oportunidades, que hay que eh, trabajar desde la base de la niñez, la educación financiera. Es un proceso muy lento, pero que hay que trabajarlo. Segundo, que, que, la, que la banca privada tiene que tener una corresponsabilidad. La banca privada eh, se ha enriquecido y que eso no es malo. Y para eso es que ese, el, el empresario el privado tiene su empresa, es para, para, para verse rico o para generar... Riqueza y a su mismo tiempo es, es dinamizador de la economía y generador de empleo y lleva y llevan recursos a las familias. Pero yo pienso que sería importante crear un gran fondo entre la administración pública y la banca privada, un fondo grueso, un fondo, un fondo fuerte eh, para, para atacar este flagelo, exclusivamente para atacar este flagelo eh, y que sea de rápido casi que tan rápido como el mismo gota-gota. Gota. Instantáneo. Claro, instantáneo. Día a día. Con pocos requisitos y con caído de riesgo. Yo pienso que, que hacia allá hay que apuntarle. Hoy la alcaldía de Medellín eh, ha fortalecido el banco eh, con la llegada de Alejandro eh, eh, y de todas esas conversaciones que ellos han tenido le han puesto más recursos. Para este mero tema Alejandro nos dará una mejor explicación y nos corregirá. Que no es solamente todo, lo, todo el tema de que tiene el Banco de las Oportunidades, eh, sino que también tiene una línea, creo que van exclusivamente inicialmente como con mil millones de puestos para este tema. Pero es el tema, ese es lo que lo maneja Alejandro. Pero a este tema hay que apostarle, siento, tenemos que ser más agresivos. La Administración tiene que ser más agresiva. La Administración tiene que atacar esto de frente. E insisto que son esos tres eh, aspectos fundamentales. Bueno, director, ¿por qué no empezamos entonces explicando? Usted hace unos segundos me hablaba de, de siete líneas de crédito que está ofreciendo el Banco de las Oportunidades. ¿Por qué no nos explica un poco mejor en qué consiste? Bueno, no, lo primero que yo le tengo que decir a los televidentes es que estamos en el mejor momento para ponerle un corte, un punto de giro a esta problemática. Tenemos toda la voluntad política del Consejo. No es un tema que nos pone frente a frente a discutir fuertemente con el Consejo. Estamos alineados bueno. en varios temas que tenemos, obviamente, que recuperar y que tenemos que alinear otros temas y ajustar eh, la propuesta que yo ya les voy a contar. Pero estamos en el mejor momento porque también tenemos la voluntad del alcalde de la ciudad. Y eso es clave porque a nosotros no nos sirve de nada salir con una propuesta y que no tengamos el apoyo pues, de, la, de la institucionalidad. Entonces, ese es el primer punto. Lo segundo... En toda la discusión de plan de desarrollo, se le explicó a la comunidad, se le explicó al alcalde, se le explicó al consejo que, como funciona el Banco de las Oportunidades en este momento, no es el llamado a combatir el pagadiario. ¿Por qué? Porque tiene trámites como un banco normal, uh -huh. necesita codeudor, hay que ir a unas capacitaciones que, que duran unos días y la gente le, le huye mucho a estos temas. Eh, no son créditos de libre inversión, son microcréditos para crear o fortalecer microempresas, lo cual no, no abarca la totalidad de, de la comunidad que está en pagadiario. Mientras que si vos vas a un pagadiario, él no te pregunta en qué te lo vas a gastar, si es para tu empresa o si es para pagar los servicios. Entonces, nosotros también tenemos que buscar unos créditos de alto riesgo, como, como lo dice el concejal, pero que pueda suplir estas necesidades. El Banco de las Oportunidades realmente. Su nombre es el Banco de los Pobres, el Banco de las Oportunidades. Así fue creado en el Acuerdo Municipal 044 del 2002, en donde se crea el Banco de los Pobres, donde se le va a otorgar microcréditos a los estratos 1, 2 y 3 de la ciudad de Medellín. Ahora con el alcalde Federico Gutiérrez. En el plan de desarrollo se le asignaron a este proyecto o a este programa, porque es que esto es un programa de la alcaldía, nosotros no tenemos personería jurídica, nosotros no tenemos autonomía financiera, nosotros dependemos de la Secretaría de Desarrollo Económico, se le otorgaron 22 mil millones de pesos y eso fue gracias también a dos o tres concejales, entre ellos el concejal Ricardo que se la jugaron por este tema, le solicitaron vehementemente al alcalde para que le metiera más recursos a este proyecto, porque es que uno con, con, recu con recursos limitados y que tener un banco, pues es mejor cerrarlo, pues un banco sin plata es mejor cerrarlo, y más que todo para combatir el paga diario. Eh, y a su vez presentamos una propuesta nueva que se llama la plataforma de economía colaborativa, que es esa gran estrategia a la que se logró incluir dentro del plan de desarrollo con unos recursos limitados, eso es cierto, con mil millones de pesos. Y a los concejales les he dicho, con mil millones de pesos nosotros no vamos no a suficiente. solucionar este problema. Claro. ¿no? Porque si vemos la cartera que están manejando ellos, pues es cerca de los 900 mil millones de pesos, porque 900 mil personas por 100 mil pesos que prestan claro. son más o menos 900 mil millones de pesos. Entonces, ¿qué hicimos? Llegó una convocatoria de un concurso internacional de Bloomberg Philanthropies. Bloomberg Philanthropies es la fundación de Michael Bloomberg, exalcalde de Nueva York en dos periodos, en donde él reta a los alcaldes de Latinoamérica y les dice, presénteme en proyectos innovadores y el ganador se gana 5 millones de dólares. Entonces le llegamos con la propuesta al alcalde, participamos. Se, se inscribieron 290 ciudades de Latinoamérica, ya hubo el primer filtro donde se eligieron las 20 mejores propuestas y Medellín está dentro de las mejores 20 propuestas. Esto es un concurso totalmente diferente a los concursos que ya ha ganado Medellín. Aquí no hay que entrar a una página web y votar por el proyecto de paga diario ni hacer un show mediático, no. Esto es un acompañamiento técnico que estamos recibiendo por parte de, 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 de Bloomberg Philanthropies y que estamos llevando todo un proceso para lograr ganarnos 5 millones de dólares para tener ese primer case con el proyecto que se llama Bancuadra, el banco más pequeño del mundo y que podamos llegarle a esos 249 barrios que tiene la ciudad en donde se les dé un cupo de crédito a cada barrio, administrado y manejado por la misma comunidad, basado en la confianza, en la economía colaborativa, en donde todos sean los miembros de este grupo, sean deudores solidarios y que si uno de ellos no paga, entre todos tienen que responder e inmediatamente lo retiran de, de la red y pierde los beneficios. ¿Para qué queremos lograr con esto? Créditos rápidos, fáciles y seguros. Un crédito que yo no te lo estoy pidiendo a vos, Alcaldía de Medellín Banco Oportunidades, ni a la banca tradicional. Se lo estoy pidiendo a Doña Marina, que vive en la esquina, que es la amiga mía de toda la vida y con la que tenemos un grupo y que podemos salir adelante como barrio. Entonces esa es la propuesta con la que estamos participando y que independientemente del premio, ganemos o perdamos, esto está en plan de desarrollo y tenemos cuatro años para poderlo ejecutar. No, pero lo necesitamos para ganar, director. Necesitamos ganarnos ese Así concurso. Es. Ya estamos dentro de las 20 en octubre, dan las cinco ganadoras, el número uno se gana 5 millones de dólares y los otros cuatro se ganan de a un millón de dólares, lo cual es un primer case para que esto sea un proyecto atractivo para la banca privada y que nazca pues, con ese recurso importante que son 5 millones de dólares. Bueno, pues ya regresamos a Punto de Giro. Recuerden que ustedes pueden seguir interactuando con nosotros en arroba telemedellín y en numeral punto de Giro TM. Ya regresamos con este tema del pagadiario. Regresamos a Punto de Giro con el tema que elegimos esta noche, implicaciones del pagadiario en Medellín. Director del Banco de las Oportunidades, Alejandro Edu. ¿Qué pasa? con los estratos que quedan abandonados, el banco de las oportunidades acoge al 1, al 2 y al 3 porque así está estipulado, pero ¿qué pasa con los demás? Están abandonados en este proceso de reclutamiento. Sí, eso eso también es otra problemática y es que eh, yo creo que la inclusión financiera no debe de, de estipular el estrato, la inclusión financiera debe ser para todos los estratos. Eh, obviamente, como este banco fue creado para los pobres, para los más vulnerables, para esa base de la pirámide, ese estrato 1, 2 y 3 que representan el 80% de la ciudad, pues ese fue su fin. Pero nos estamos encontrando con un estrato 4, un estrato 4 que cada vez tiene más necesidades y más dificultades oh. y que tiene esa barrera mucho más lejana con la banca tradicional. Entonces, una de las propuestas que nosotros tenemos que vamos a presentar al Consejo de la Ciudad es llevar el, el proyecto o el programa Banco de las Oportunidades hasta el estrato 4. Esa es una de, de, de las cosas que queremos hacer en los próximos días. Los, los concejales empiezan a sesionar otro periodo ahorita en octubre, ¿cierto? Primero, primero. primero de octubre. Entonces ahí tenemos que llegar con un, un proyecto muy juicioso. ¿Por qué? Porque con todo lo que les conté ahora a todos los televidentes del tema del concurso. La ciudad no se puede quedar esperando y Alejandro no se puede quedar esperando a ver qué pasa con el concurso, a ver si podemos lograr atacar el pagadiario. No, en este momento tenemos un proyecto y un programa que maneja siete líneas de crédito con unos requisitos, obviamente, que yo no puedo pasar por encima de ellos. Obviamente con unos recursos limitados, aunque tenemos 22 mil millones de pesos. Eso nunca se le había metido a este programa en ningún plan de desarrollo. Entonces, en este momento, el Banco de Oportunidades tiene siete líneas de crédito. La última línea de crédito que se creó fue llamada Credicentro, que fue encaminada a todo el tema de la recuperación del centro, que fue una estrategia del, del alcalde de la ciudad. Entonces, cogimos a todos estos venteros, le, los caracterizamos, les dimos la oportunidad para que se retiraran del espacio público y por medio de un crédito montaran otro negocio cerca a sus casas o en otro lugar que fuera permitido dentro de la ciudad. Tenemos también la línea de crédito microempresarial, prestamos de 1 a 10 salarios mínimos, eh, hay que tener un codeudor, eh, puede estar reportado en centrales de riesgo hasta 1.5 salarios. O sea que hay, en ese momento hay oportunidades. Para darle algunos datos, tenemos una cartera de 17 mil millones de pesos, una mora en la cartera del 7%, es una cartera que está por encima de lo normal. Lo que pasa es que el banco... Como no tiene personalidad jurídica, no puede hacer castigo de cartera como lo hace cualquier otro banco. Entonces tenemos unas obligaciones desde el año 2003-2004 que ya es de imposible recaudo, pero que nosotros no la podemos borrar de los balances porque son recursos públicos. Tenemos alrededor de 10.000 usuarios. Yo no puedo castigar a esas 10.000 personas que cumplen los requisitos y que están renovando constantemente los créditos solo porque va a atacar el tema del paga diario. Entonces yo creo que las oportunidades hay. Hay veces que la gente también es perezosa de conseguir dos o tres documentos, pero entonces la invitación es acérquese al Banco de las Oportunidades. Estamos ubicados en el sótano de la alcaldía. Ahí tenemos los asesores comerciales, les damos todo el acompañamiento, toda la asesoría, para que también empiecen a crear esa cultura del ahorro, esa cultura financiera, para cuando ya saquemos el gran proyecto, pues, hombre, ya hayan recorrido un poco pues el trayecto de, de toda esa educación financiera. O sea que eh, estamos jugados con todo el tema del pagadiario, eh, jugados con toda la educación financiera, y creo que la ciudad está en un momento en donde tiene que tomar una gran decisión. Como lo decía el concejal, no solo el sector público, sino una responsabilidad total del sector privado frente a este tema y tenemos que ir en llave para que podamos realmente impactar la comunidad. Así si no, es. pues va a ser. Pañitos de agua tibia sí. Pañitos de agua tibia. Pues ustedes se ven realmente comprometidos, concejal, tiene un reto muy grande y es reestructurar este banco de las oportunidades para que la gente se anime y realmente pues le quede fácil acceder a un crédito. Pero además, esta pedagogía de la educación financiera de la que usted nos habla, pues es bastante amplia, es difícil, eh, por dónde vamos a comenzar, incluso los estratos altos también nos vemos afectados, porque entonces se acabó el cupo en las tarjetas de crédito y acudimos a otras deudas. No es fácil. ¿Por dónde se comienza con esa educación financiera? Ya, si, si hubiera fórmula para solucionar esto, el problema ya no, estoy, ya no existiría. Y por lo, lo contrario que vemos es que antes está creciendo. Yo soy un convencido que to, frente a todos estos temas y todos estos retos de ciudad hay que trabajar bajo dos, dos frentes. El, el uno es desde la mitigación, que es atacar el problema, que no nos lleva a nada sino, como le decía el director, son pañitos de aguatilla, atacar el problema. El otro es atacar la causa del problema, que es la pregunta que me haces. El tema de la educación financiera y tiene que arrancar desde la educación, desde la primaria. Pero es un tema de futuro, es un tema de crear conciencia en la ciudadanía, es un reto que cada uno de ellos mismos tiene, porque es que este no es un tema, este problema no es de la administración pública, este problema no es del sector privado, este es el problema nace de cada uno de los ciudadanos, de cada una de esas personas que, que asume, que toma sus decisiones. Este es, un, este es un problema que hay que trabajarlo por todos los frentes, pero es más ahora en el corto plazo, es más de tomar conciencia, de tomar conciencia, inclusive más que la denuncia. Uno dice denuncien, pero si no, 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 no se va a denunciar. Entonces es más de tomar conciencia, que busquen cómo se recogen para no hacer más uso de este tema del pagadiario. Bueno, pues concejal Ricardo Yepes, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Igualmente al director de las oportunidades, Alejandro Edu, por compartir este tema, por ampliar un poco el panorama, por darnos esperanza, porque nos vamos a ganar ese concurso y porque con ese compromiso de la administración actual, pues con seguridad vamos a lograr que este problema, digamos, se vuelva menor en unos años. A ustedes, gracias por acompañarnos, por interactuar con nosotros en arroba telemedellín y en numeral punto de giro tm. Nos vemos con otro tema de ciudad en esta semana. Feliz noche.